La de Japón. Ah, sí, cierto. Les iba a contar porque hubo terremoto en Japón, cabrón. Entonces, pues inmediatamente dejé unas amiguitas por allá. Se comunicó conmigo Kaka. O Kaka me dijo, no, todo bien, nada más que sí hubo alerta de tsunami. Parece ser que no llegó el tsunami. Nuestras monas chinas están a salvo. Yo recuerdo que fui en una época en la cual trabajaba para una empresa cementera. Después les contaré esas partes. Estaba yo joven todavía, bastante joven diría yo, y era mi primer encargo internacional. Recuerdo haber salido de la Ciudad de México con rumbo a Japón para quedarme de ver con un importante hombre de negocios. Por supuesto que no iba yo solo, iba yo con el director de área, con una serie de cabrones. Íbamos a hacer un pacto de no agresión con los japoneses. Íbamos por tecnología de la fibra óptica en aquellos años. De hecho, teníamos el GSM en aquel entonces. Y recuerdo que, pues llegamos, obviamente, la forma de ser de los japoneses es totalmente diferente a la nuestra. O sea, de ellos, dentro de su cultura, dentro de sus horas de trabajo, la verdad es de que son muy, muy aprensivos. De hecho, no escatimaban en regañar a los subalternos delante de nosotros para demostrar que había poder. De hecho, nuestro traductor, lo primero que nos decía, me acuerdo muy bien del muchacho este que iba con nosotros, nos explicaba después que esos regaños que nosotros veíamos, o sea, tal vez para nosotros, para nuestro modo de pensar occidental, sería muy rudo, sería una cuestión prácticamente incluso de derechos humanos. Porque de hecho, o sea, sí, así de plano. Es que, ya sabes, ¿no, güey? Así como el director de la empresa. ¡Odo! Y el otro güey cagado, ¿no? O sea, lo traía ahí enfrente, güey. Tú, Nakamoto, ser un cobarde. ¿Por qué no dirigir correctamente el bienestar de nuestra empresa? Y o sea, palabras como esas saliendo de un director a un subalterno, puta, inimaginable aquí en América Latina, güey. Inimaginable, pero era muy común en Japón. La cosa es de que yo le llamo el señor Fushoko. Fushoko es cabrón, o si quieren Nakamoto, o le parto a su madre. No, güey, o sea, tú tenías que recibir tu castigo como todo Y de hecho, te ponían una banda, cabrón. Te ponían una banda, güey. O sea, una banda como de deshonra. O sea, marcaba con un con un kanji. Con un kanji. O sea, me imagino que es el carácter japonés. Un kanji que se ponían en el brazo. Como que decían que estaba en periodo de aprendizaje, güey. O sea, a pesar de que puede ser un veterano. O sea, ya el hecho de traer una banda aquí significaba que estaba en modo de aprendizaje, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cagó, cabrón. Se dice que el castigo eran unos latigazos en un cuarto de luz roja, güey. Deshonor, cabrón. Así, tú tener deshonor hacia la familia. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto. Entonces, pero después de esas cagadas, pues obviamente entablamos mucha conversación y muchas, con alguien que más o menos hablaba inglés y español. Y pues obviamente, pues en mi mundo de aquel entonces era muy raro hablar inglés. O sea, no era propio de alguien como yo, que hoy pues es prácticamente impensable pensar que un ingeniero no hable inglés. Anteriormente pues no era necesario, honestamente, no lo necesitabas. Tenías un especialista que precisamente se contrataba para esos fines. Resulta que el señor Fushoko, después de unas arduas pláticas, prácticamente nos llevaron todo el puto día, decide terminar y nos invita pues a conocer el Japón, ¿no? Pero yo creo que él ya había percibido la clase de personas que éramos. Obviamente mis compañeros decidieron retirarse al hotel porque ellos estaban muy cansados, porque ya estaban viejitos, honestamente ya tenían mi edad en aquel entonces, pero a mí me valió madre porque yo estaba muy joven y le dije, pues órale pues, vamos, ándale pues, cabrón, vámonos, güey. Y me llevó a conocer la zona roja de Japón. Chulada de maíz prieto, güey, no, 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 no. Chamaco, caliente, vergudo y con cabello, no mames, güey. Ayajá.
Entonces fuimos a tomar un té en esos lugares que se llamaban té de zona roja. Es un sitio donde pues obviamente todo está en japonés y aparecen pues caritas de muñecas así bien, bien coquetas. Y me dice, aquí, aquí, ah, pues ahora le pasamos, güey, subimos al segundo piso. Y había unos cuartos así muy grandes donde podíamos pedir bebidas. Y las bebidas estaban en la mesa pegadas así con un papel transparente. Y ahí venía todo tipo de bebidas y bocadillos que tú podías pedir. Entonces, el señor Fushoko siempre me señalaba que yo como extranjero pues no conocía este tipo de cosas. Que lo disculpara porque él quería que observáramos cuáles eran pues la forma de tradicional. El pedo es de que empezamos a chupar, güey. Ya traíamos como tres, tal vez como unas cinco saporos, güey, de esas de litro y medio, güey. De las cabronas, güey, es pinche Sapporo. No, no mames, güey, pinche bebida está cabrona, güey. Entonces chupamos, nos atragantamos, güey, de toda esa madre. Llega un momento en que el señor Fushoko, ya estando bien pedo, se le ocurre pedir pues un pack de los que vienen ahí, de la receta. Y con este pack, pues bueno, la cosa es que llegan unas chicas, como cuatro o cinco chicas, y le dejan así una tetera, le dejan un cuadro tapado, le ponen un té, ¿sí? Y así todo muy ceremonial, güey, llevaban kimono y todo ese pedo, güey. Entonces el señor Fushoko agarra ya pedo, güey, me empieza a decir, ay, drag. Yo sí, güey. Yo así como medio chiles, ¿no? Ya estaba medio pedo. Pues le decía, no, sí, ay, arigato. Hijo de su puta madre, ¿qué es lo que me estará diciendo este culero, güey? Y en eso, pues, abre la caja y dentro veo que están muy bien enrolladitos unos paquetes de tela. Bien, bien, muy bien doblados con un hilo que parece ser como bolsas de té. Y hay de diferentes colores. Entonces, el señor Fushoko indica cuál es el que quiere primero. Entonces, agarra, se lo sacan así, lo ponen en el té, ¿sí? Y se lo sirve. Ahorita les explico por qué, cómo está la otra parte. Ahorita. Y, órale. Empezando con el primero. Las chicas estas agarra, se ponen adelante, hay así como una tablita, se suben todas ellas y empiezan el pinche baile. Baile es tipo karaoke. Y todos, sí, ¿no? Chingón, güey, ¿no? Uno viendo el espectáculo y todo ese pedo, güey. Y de repente se empiezan a quitar los kimonos, güey. Y llevan abajo unas falditas, llevan abajo un top. Y pues obviamente japonesas al fin, güey. O sea, no tienen mucha chichi. La neta no tenían mucha chicha. Pero estaban ahí todas ellas. Y resulta que se me hizo muy curioso que cada una llevaba una falda del color del mismo que estaba dentro de la caja. Entonces, cuando yo veo eso, entonces el señor Fushoko saca la madre esa, ¿sí? Y la desdobla. Y me doy cuenta, güey, que era una pantaleta, un calzón. Entonces se aventaron como tres canciones y una de las chicas agarra la del primer color que eligió, se quita el calzón, ya sudadito, ya así como que, como que ya huele, güey, por, digo, tres bailes, güey, o sea, la neta sí sudas, güey. Y se lo empezó a doblar, así. Así, chingón, igual, le puso su mecate, ¿sí? Y lo metió dentro del té. ¡Verga, güey! Yo estaba así, güey. Con el chile parado, obviamente, güey, ¿no? ¡Neta! ¡Neta, güey! Y agarra. Y el señor, pues, ya estaba como rojito, ¿no? Ya estaba así como rojito, así de que estaba abriago el güey. Pero muy, muy serio, muy serio. Tomó su té. Tomó su té con el calzón recién quitado, bien dobladito. O sea, toda una técnica, güey, ¿eh? O sea, toda una técnica para doblar el pinche calzoncito ese, güey. No. Y antes las japonesas, de hecho, no es muy tradicional, pero ellas no se rasuran.
los japoneses suelen ser muy fetichistas con que aquellas traigan el pelambre ahí todo esponjoso. Entonces, para ellos es algo así como que les late un chingo, güey, que lo tengan todo. Entonces, agarra y pues obviamente pues se le ve el pelambre a la chavilla esta. Y el señor así sentado, ya todo pedo, güey. Y toma su té, güey. Y se lo toma, güey. Así es sorbitos, güey. ¡Ay, ay, 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 Drac! ¡Adiós, Tatsune, Chida, Drac! Y yo, verga, güey, qué pedo, cabrón. No, hombre, hijo de la chica. Pues no mames, güey, los 5 tés fueron como 10 bailes. 5 tés con 10 bailes, güey. Salió una pinche fortuna, cabrón. O sea, ese güey pagó. Afortunadamente traía la black de su empresa y con eso pagan. Así es como ellos, pues dependiendo del sapo es la pedrada, güey. Y no, y me dijo, don Drago, o sea, chínguese una, ándele, avíntese. Y fíjate que estuve tentado a probar el té, güey. La neta sí que quería probarlo, güey, pero luego me acordé, cabrón, de las pinches enfermedades, güey, que salen en el hocico, güey. Pinche chancro aquí, güey, y dije, no, ni madres, güey, no vaya a ser, cabrón. Digo, no, vaya a saber cómo vaya a estar el pedo, pero yo, que yo sepa, pues esos güeyes, pues no pueden darse el lujo de tener, ya después me enteré que, pues, ellos no pueden darse el lujo de tener, o sea, ese tipo de inconvenientes, güey. ¿Sí? Una pinche gonorrea o algo así, no, ni madres, güey. Ay, cabrón, güey, eso es hacer turismo en Japón, cabrón. A eso vas a Japón, güey. Bueno, al menos a eso fui yo la primera y única vez. No, fue la segunda vez. La otra es otro pedo. Este té venía con sorpresa, güey. Sí, güey. No, pues que, porque al final, pues obviamente, pues no pasó nada, güey. O sea, estoy casi seguro que pues, no le pasó nada. Pero yo en ese momento, güey, pues sí la pensé, güey, y dije, no, ni madres, cabrón. Entonces, chicos, cuando vayan a Japón, vayan a visitar esos lugares, pidan donde sirvan té de calzón. Ah, y están las maquinitas de los calzón. Eso sí, de seguro lo han visto. O sea, güey, las maquinitas que tienen calzones usados, ahí están afuera, güey. No, hombre, le hicieron una marre frente a sus ojos, güey. Pues fíjate que Shokat, no estoy muy seguro, pero le gustó al señor Fushoko, güey. Yo creo que iba cada 8 días el cabrón. Y creo que ya lo conocían, ya tenía membresía VIP el cabrón. Oh, 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 oh.